días, al mediodía de la jornada de ayer lunes, se vivieron momentos emotivos y tristes a las puertas del mercado de abastos de nuestra ciudad, recordando a eh, la persona, al hombre de 71 años, a, a Juan, que falleció este pasado eh, fin de semana eh, tras la huida de un joven que al parecer había eh, realizado un delito de, de robo. Eh, se guardó un minuto de silencio en honor y en la memoria de Juan Campos, quien fuera trabajador de la Plaza de Abastos durante muchísimos años, y eh, también se dieron eh, datos sobre eh, bueno, cómo va esa investigación que está abierta. Vamos a ofrecerles, hemos recogido cómo se vivió ese minuto de silencio a las puertas de la plaza de nuestro municipio. También hoy vamos a hablar con la Asociación Hostelería de Jerez. El, ya una vez que ha pasado la, la Navidad, eh, otro de, otra de las grandes citas con la hostelería se enfoca en la semana de la Feria del Caballo, del 7 al 14 de mayo. Pues bien, eh, todavía estamos eh, en plena sexta ola. No se sabe cómo va a estar o cómo va a evolucionar la pandemia de aquí hasta el próximo mes de mayo. Pero, eh, tal y como apuntaba el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, eh, sobre el escenario se plantea el tema de posibles controles de aforo de las casetas, algo que no han visto con buenos ojos los caseteros ni los hosteleros que también se dedican y apuestan e invierten durante la Feria del Caballo. Así que vamos a preguntarles por qué eh, no ven viable esta fórmula. El sector de la construcción, el sector inmobiliario está sopesando todo lo que es la evolución y el crecimiento económico de nuestro municipio, algo que también se eh, traduce en, otros, eh, en otras localidades, en otros municipios de la provincia de Cádiz. Vamos a analizar con Jica cómo, es, cómo está siendo esta evolución, cómo están creciendo o cómo está evolucionando. Las, eh, las ventas y alquileres de vivienda, tanto de nueva como de, de nueva construcción, como de segunda mano, y también cómo afecta el bono joven al alquiler que ha aprobado el Consejo de Ministros con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Y como cada martes tenemos nuestro espacio reservado para el voluntariado. En la jornada de hoy vamos a hablar con la asociación Aspanido para que nos cuenten cómo podemos colaborar con ellos, cómo podemos ser partícipe de las actividades que realizan con los diferentes usuarios. Y en la tarde de ayer lunes estuvimos en la Fundación Caballero Bonal, donde se presentó el libro El yacimiento de la autora Elena López Torres. Conoceremos un poco más de esta escritora y también del contenido de, este, de esta novela que ya nos adelantaba la directora de la Fundación Caballero Bonal, Pepa Parra, que viene a contar eh, bueno, pues, eh, una historia de familia, de aventura y también muy vinculada con eh, cuestiones eh, y datos históricos. Y ya sin más vamos a entrar en materia, vamos a analizar cómo está evolucionando el sector inmobiliario en los últimos años. Eh, estamos viendo cómo se están dando muchas licencias para nueva construcción de viviendas, para rehabilitación de las mismas, algunas para eh, vivienda habitual y otras para eh, apartamentos turísticos. Esto cómo afecta al mercado tanto de la compra-venta del inmueble de segunda mano como de los precios del alquiler. Además, como decíamos, vamos a analizar y a dar detalles sobre cómo se puede. Aplicar ese bono joven para el alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años que aprobaba hace unos días el Consejo de Ministros y que tiene carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Para hablarnos de todo ello, ya nos acompaña José Luis Romero, que es el presidente de honor de JICA. José Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, sin duda, el, la construcción. Está eh, sopesando, está soportando todo lo que es el mantenimiento y la evolución económica de, de nuestra ciudad. Eh, los datos de licencias que se están eh, otorgando por parte del ayuntamiento así lo demuestran, con una apuesta por parte de diferentes promotoras por la inversión en la vivienda, tanto de nueva construcción como para rehabilitación de viviendas que luego se dedican a apartamentos turísticos. Desde JICA, ¿cómo estáis viendo estas pues, cifras? Cómo, ¿Cómo está evolucionando el mercado en este sentido? Bueno, el mercado de vivienda nueva, eh, efectivamente, desde hace prácticamente tres años aproximadamente, eh, se ha empezado a revitalizar y, y hace falta. Es un mercado que hace falta y que estamos notando un crecimiento mm, que es constante uh -huh. y, y lo vamos a seguir viendo muy probablemente en los próximos años. ¿no? Es un mercado que hace falta porque eso dinamiza también luego el mercado de segunda mano, evidentemente que también hace falta que haya oferta para que los precios de alguna manera alcancen un punto ahí de, de equilibrio con la demanda. Así que se estabilicen, ¿no? porque eh, cuando hay poca oferta y mucha demanda, los precios se disparan. Exacto, ley del mercado fundamental. El, está viendo esa, eh, ¿Se están poniendo también en contacto con, con diferentes eh, inmobiliarias esas promotoras que no solamente son de la provincia de Cádiz, sino que vienen de fuera y que eh, pues han visto que en Jerez hay un suelo suficiente a un precio asequible para eh, invertir eh, en suelo, en vivienda? Sí, porque Jerez, eh, eh, por el enclave de la ciudad, eh, eh, es verdad que genera un, un flujo de, de, de compradores de vivienda, no solo ya de la propia ciudad. Sino gente incluso que decide venir a, a vivir a Jerez, porque incluso se jubilan y, y deciden que, que van a pasar el resto de sus días aquí. ¿no? Es decir, y luego, gente también que a lo mejor quieren tener una segunda residencia, pero la, a lo mejor la, la costa, si es verdad que tiene otros precios, pues entienden que la ciudad de Jerez le puede ofrecer unos precios mucho más competitivos, más, mucho más asequibles uh -huh. para ellos. Y entonces, sí, es un mercado en el que, gracias a que los precios de los suelos, evidentemente, han tenido que tocar prácticamente fondo pues lo, las promotoras se están interesando por promover aquí en la ciudad. ¿sí? Ha comentado que eh, la vivienda nueva hacía falta en Jerez. Hacía años que no se construía, no había nueva construcción y si existía esa demanda, ¿lo notaban ustedes eh, por los clientes que, que se acercaban o que consultaban con ustedes para, para saber si había nueva construcción? Sí, efectivamente, la vivienda nueva siempre, ha, siempre es necesaria, porque dinamiza, como decía, no solo el mercado de segunda mano sino dinamiza la economía en general, al final genera puestos de trabajo, eh, no solo los propios de la obra, sino todo lo que son las empresas auxiliares, ¿no? las empresas luego de decoración, de mobiliario, en fin, te genera toda la industria, la industria inmobiliaria que tan fundamental ha sido en todos estos años de los años de, de crecimiento que tuvimos en nuestro país, ¿no? Entonces eh, sí es necesaria y, y además eh, de cara, como decía antes, a la segunda mano ayuda a que luego aumente el parque de vivienda a la venta también de segunda mano de esas personas que compran la vivienda de, de nueva sí. y que ahora ponen su vivienda de segunda mano a la venta el, entiendo que la, la pandemia que lo hemos hablado en otras ocasiones ha cambiado eh, los requisitos y las características del tipo de vivienda que busca el que quiere comprar o alquilar en ese sentido también la nueva construcción el diseño de, de las propias viviendas eh, están enfocadas a tener más espacios al aire libre eh, tener terrazas o incluso construcción de, de casa sino eh, y no en, en vertical. Fíjate, Ana, que incluso antes de la pandemia ya las promotoras tenían claro uh -huh. que tenía que cambiar la forma de, de, de enfocar, de construir las la, la, la viviendas de obra nueva, de manera que fuera una vivienda más pensada eh, ad hoc para el, cada cliente. Es decir, cada cliente pudiera un poco elegir también su distribución, sus acabados y hoy en día casi todas las promotoras ofrecen la posibilidad de distribución durante la construcción, con lo que luego hay que hacer un reformado del proyecto y tal, sí. pero bueno, se permite eso, incluso se da a elegir varios materiales. Eso sí que es verdad que toma conciencia, ya lo tomó desde antes de la pandemia. Y luego cuando vino la pandemia, lo que sí se incluyó en eso fue el diseñar proyectos con, con espacios eh, a ser ¿no? posible, con terraza, con, con, con espacios al final de, de aire libre, como tú dices. Que, que la pandemia no ha, no ha indicado que es muy necesario. ¿no? En ese sentido, es, es cierto que la mayoría de los proyectos que se van a construir o que se han presentado aquí en nuestra ciudad va en esa línea. Eh, como comenta, eso va a fomentar el mercado de segunda mano, también el mercado de alquiler, porque sí es cierto que no existe esa oferta de ese tipo de viviendas ¿no? que busca el cliente actualmente. Claro, falta ese tipo de vivienda. Eh, es verdad que cuando. Mmm... Se generan, por ejemplo, proyectos como uno que nosotros tenemos en comercialización, que son el 90%, son viviendas de dos dormitorios en el, en el edificio que hay en el Mita de Guía. Sí. Eh, ahí sí entra mucho inversor a comprar porque sabe que es un producto de dos dormitorios con dos baños, además, que es, es el más asequible luego para el alquiler, ¿no? Para okay. alquiler incluso joven, ¿no? Uh -huh. y, y, por lo tanto, sí, allá en el momento que pones un producto así que puede ser interesante para poner en el mercado de alquiler, el inversor entra. Y yo hablo del inversor, no inversores de, de, de grandes empresas, no, no. Estoy hablando del de ahorrador particular, ¿vale? Cualquiera que tenga un mínimo de ahorro sí. que decide invertir. De cara a su futura jubilación y tal, eh, eh, pues eh, 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 ve ahí un tipo de producto, un tipo de inversión interesante y que eso ayuda a poner viviendas en alquiler asequible para el mercado de. sobre todo el mercado joven. ¿no? ¿Y cómo está funcionando el tema de precios? Eh, el, para seguir con nueva construcción, ya luego nos pasamos a la segunda mano, pero eh, el, las viviendas de nueva construcción. de Hoy, 2022, eh, han subido de precios con respecto a las que se pusieron a la venta, por ejemplo, en 2019 o 2020? Sí, la vivienda, la vivienda nueva ha subido eh, por dos motivos. Fundamentalmente porque el mercado eh, al final ha, ha crecido un poco en eh, la demanda, pero también, sobre todo, empujado por la subida de costes de la construcción. Ah. Es decir, lo que, lo que un proyecto hace, te digo, solo hace un año, uh -huh. no más, la el metro de construcción podía estar en 800 euros. Hoy puede estar en mil euros. Les ha mandado una, una burrada lo que ha subido. Claro. En cuestión de año, el coste de construcción. Eso que conlleva, evidentemente al final, el promotor lo tiene que repercutir en el precio final, si no el proyecto uh -huh. no le es viable. Porque al final, ¿quién acaba pagando eso? Pues al final lo de siempre, acaba pagando el consumidor. En cuanto a, a la vivienda de segunda mano, de hecho, según los datos de, del INE con respecto a nuestra ciudad el año pasado, en 2021, indicaban eh, estas cifras que eh, se habían vendido, se habían realizado en nuestro municipio eh, diversas transacciones, creo que superaban las 2.000 transacciones, de las que 1.800 eran en segunda, de vivienda de segunda mano. Eh, existe ese movimiento, está habiendo ese, eh, ese movimiento de, de gente que, bueno, pues, o se ha comprado una, nue una nueva vivienda o en vez de, de vender eh, la mantiene para, para invertir, para mover eh, ese capital económico? A segunda mano siempre se a tener su demanda, es decir, al final, como ves la, la variación entre venta de vivienda nueva y de segunda mano es muy amplia. De hecho, hay ...te sale aproximadamente un 10%... ...yo tenía un dato por los estudios que hacemos en JICA... ...incluso inferior ¿no?... ...es decir uh -huh. que, que prácticamente el porcentaje es inferior... ...a nivel de, de vivienda nueva... ...con respecto a mi nivel de segunda mano ¿no? eh, ...y el de segunda mano siempre va a tener su mercado... ...porque al final están en zonas determinadas... ...que bueno pues a lo mejor no existe... ...como pasa por ejemplo el centro de Jerez ¿no?... ...que, que tiene una zona muy consolidada... ...pero no hay tanta vivienda nueva... Eh, ...para poder comprar ¿no?... ...incluso los pocos proyectos que se hacen... ...cada vez más... Todo hay que decirlo, pues muchos de ellos se destinan a alquiler turístico. ¿no? Entonces, claro, eh, siempre la segunda mano al final es la alternativa a la, a la falta de, de vivienda nueva, lógicamente. En ese sentido, la segunda mano vemos que, que está funcionando bien sí, en estos sí. últimos años. ¿no? Sí, sí, la, la segunda mano es verdad que sí que está teniendo un buen ritmo de, de ventas. Uh -huh. Incluso te diría que hay una falta de oferta ahora mismo de, de vivienda de segunda mano. Sí, sí. Hay falta de vivienda de segunda mano para compra. Para compra. Hay más eh, demanda que demanda oferta. Demanda que oferta, sí. Es cierto. Bueno, pues ahí, si hay algún propietario sí, de alguna sí, vivienda sí, que sí, la sí. tenga. Sí, sí, que sí que este le, es el momento. Y este tenga pendiente, pues que sepa que es el momento ahora mismo este de Este es el momento. ¿no? Y además, fíjate que es un momento que ni siquiera los precios son excesivos, aunque han subido. Uh -huh. Pero date cuenta que estamos en precios que la media estamos en torno a los 1.000 euros el metro cuadrado. Es decir, nosotros hemos alcanzado los 1.700 y pico en el cuarto trimestre de 2007. Cuando o sea, son casi 1.500 y todavía estamos en 1.000 euros. Es decir, que aunque se escucha, ha subido la vivienda. Pero la subida es contenida, por lo tanto todavía se está encontrando la oferta con la demanda. ¿no? Yo creo que estamos en un momento óptimo tanto para la compra como, eh, como para la venta. Eso te voy a preguntar, eh, ahora para las personas que nos están viendo, ¿es el momento ahora tanto para vender como para, para sí. comprar? ¿No hay que esperar mucho más? No, es que, sobre todo si, lo vas a, si estás pensando en vender, porque no tienes claro y, y puedes decidir vender más tarde, uh -huh. el más tarde nunca se sabe, ya nos ha enseñado los que tenemos ya cierta edad. Sabemos que no podemos hacer planes a largo plazo, incluso claro. ya ni a medio. ¿Eh? Lo que tú crees que de aquí a un año puedes conseguir más precio. De pronto lo ruso con los con, con nosotros, pues. Eh, estalla y, y tal. y el se viene todo abajo, ¿no? Claro. Y, dices tú, y ya los planes que tenía se te ha ido al garete, ¿no? Y, y esa es la realidad, que al final ya hoy vivimos en un mundo global sí. y lo que ocurre fuera afecta muy, muy mucho a la economía doméstica de cada uno de nosotros ¿no? y para alguien que esté interesado en comprar ya sea para vivienda propia o incluso para invertir también es ahora el momento Sí, efectivamente lo que, lo que comentaba ¿no? es decir que ahora mismo está entrando mucha gente en el mercado de la inversión de, uh -huh. de, de vivienda porque se ha dado cuenta que a nivel de hoy, bueno, el dinero tenerlo en, un, en el banco pues esto, esto es algo que no es que lo diga yo lo, está, está en la calle no es decir no te da nada, es decir, es que hoy prácticamente eh, casi que tienes que pagar... Por... Sí, ¿no? es así, hay, hay bancos incluso que te cobran por tener el dinero mm -hmm. en el banco. ¿no? Por lo tanto, cuando ya no encuentran recursos desde el punto de vista financiero, acuden al mercado de la, del inmueble que se ha demostrado que al final ha sido el que mejor ha aguantado eh, los envites de la crisis y al final es un valor siempre ahí a tu disposición, que depende de ti cuando tú lo quieres realizar, cuando tú quieres hacerlo dinero porque te haga falta en un momento determinado y como el mejor plan de pensiones que pueda existir ahora mismo. Vamos a hablar del alquiler. Eh, ¿Cómo se está realizando ese movimiento de alquiler? ¿También eh, existe eh, más eh, demanda que oferta? Pues mira, eh, precisamente el, en una encuesta que hicimos recientemente en Jica, que continuamente hacemos encuestas dentro de los asociados, eh, salió un dato en el que se comprobaba cómo la oferta, la, perdón, la, la, la oferta no alcanzaba la demanda. Es decir, la demanda es muy superior a la oferta. Uh -huh. eh, eso es una es algo que, que es un síntoma que llevamos teniendo desde hace ya unos años y que no se recupera. Es decir, hace falta mucha más vivienda en el mercado eh, porque ahora mismo cualquier vivienda que pones en el mercado te tarda una semana, dos semanas, máximo la tienes alquilada. Si está en precio, la tienes alquilada en dos semanas. Yo creo sí. que eso lo dice todo. Y en cuanto al precio, eh, ¿eso hace que se estabilice o eh, en el momento que empiece a haber eh, más eh, vivienda para alquilar eso puede encarecer o al contrario o, o puede eh, bajar los precios del de alquiler? Volvemos a la ley básica del mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda. En el momento que haya más oferta, está claro que contendrá los precios, ¿no? Afortunadamente, en concreto en, en Jerez, eh, entre comillas, un eh, más de mucho consuelo de tonto pero es verdad que como los sueldos son los que son uh -huh. eh, no dan para poder pagar eh, alquileres altos al final los propietarios si quieren alquilar a pesar de que hay poco, poca oferta eh, se encuentran con la resistencia de que aunque haya poco pero el, el inquilino tiene una capacidad limitada y no llega a más por lo tanto al final se tiene que ajustar a la situación del mercado a la situación uh -huh. Económica que hay en la mayoría de, de, los, de los inquilinos que están demandando vivienda. Porque ¿cuál es el perfil de, del inquilino, de la persona que busca a, a, apuesta por un alquiler en vez de por la compra de un inmueble? Aquí en general encontramos de todo, porque hay mucha gente que viene a trabajar de fuera, uh -huh. ¿eh? entonces hay mucho extranjero también que, también que también vienen, incluso algunos que plantean alquilar hasta que deciden comprar de forma transitoria. ¿Vale? Entonces tenemos mucho del tema laboral. Sí. Eh, temas de, de extranjero también, que a lo mejor vienen un tiempo hasta que deciden comprar. Y luego eh, lo que es aquí, sobre todo, es más el joven, más, el, más que las personas... Eh, el que mayores, se va a independizar. ¿no? Es, es el, el joven que se sí quiere independizar, no pero, pero solamente suelen ser más bien parejas ya. ¿no? Uh -huh. es decir, hoy una persona sola es muy difícil, prácticamente lo tiene imposible poderse independizar. En ese sentido, se ha aprobado hace unos días en el Consejo de Ministros ese bono joven para facilitar, pues, el alquiler de unas viviendas de jóvenes de entre 18 y 35 años, que la mayoría de ellos, pues, sean parejas que se quieren independizar, que van a empezar un, un, un rumbo de, de vida, un proyecto de vida, eh, va a beneficiar eso a, a que se produzca esa independencia, eh, va a beneficiar a que se produzcan esos alquileres. ¿Cómo veis vosotros ese bono joven? A ver, en teoría sí, es decir, sobre el papel debe favorecer. Todo uh -huh. lo que sea una ayuda al, al alquiler directa eh, va a favorecer. Otra cosa es que, según los analistas, pues va a favorecer a muy poca población joven por temas de requisitos fundamentalmente uh -huh. y porque bueno, en, en, hay mercados donde los precios máximos de alquiler que se han fijado es muy difícil que... ...que al final el joven... Eh, ...tenga opciones a viviendas por debajo de 600 euros... ...por ejemplo en un Sevilla... ...o incluso en Málaga... Eh, ...hablando de... La, ...ya no te digo si hablamos de Madrid, de Madrid o de Barcelona... Barcelona. ¿no? ...eso no mm. sé cómo, cómo lo van a hacer ¿no?... ...todavía en Jerez... ...por ejemplo incluso en el ámbito de la provincia de Cádiz... Eh, ...pero hablando del concreto de Jerez... ...es verdad que sí tenemos la ventaja... ...de que aquí los precios de alquileres... ...es muy raro alquileres por encima de 600 euros... ...por tanto el piso típico del joven que busca... un... ...independizarse, no suele estar más allá... ...de los 450, 500 euros... Por lo tanto, ese sí se va a poder beneficiar... ...a quien querés, sí va a ser una... ...una ventaja para... ...para el, para eso, para el que se quiera... ...independizar, ¿no? ...pero eso, ya digo, al final siempre se habla... ...de que tiene su, puede tener su inconveniente... ...en que los propietarios cuando sepan... ...que el joven va con un bono... ...suba los precios... Eh, ...bueno, eso es verdad que siempre... ...puede ocurrir, ¿no?... ...vamos a confiar en que los propietarios... ...no quieran aprovechar el... Pero sí es verdad que eso puede provocar ese movimiento especulativo por parte de los, de los propietarios. Esperemos que no sea así. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Por ejemplo, un joven, un, de, una pareja de, de 30 años, eh, va a una de las inmobiliarias a buscar una vivienda para alquilar. Sí. Eh, ¿Cómo se eh, lleva todo ese proceso de, de solicitar eh, el bono joven? ¿Lo pueden solicitar los dos? ¿Tiene que ser uno nada más? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Bueno, reglamentariamente todavía se tiene que desarrollar. Ajá. Se prevé que en uno o dos meses se podrá ya saber cómo se va a gestionar. Ten en cuenta que la gestión de esta ayuda se transfiere a las comunidades autónomas, que son sí. las competentes en vivienda, uh -huh. y eh, por lo tanto todavía no se ha orquestado de la Junta de Andalucía la forma reglamentaria a la que se va a pedir. Pero se tramitará seguramente a través de la propia Junta de Andalucía, de la delegación de vivienda, Sí. Eh, seguramente darán la opción telemática no solo presencial hoy en día casi todas las gestiones afortunadamente se pueden hacer telemática en algunos casos y, eh, y eso sí tiene la ventaja de que tiene carácter retroactivo es decir que aunque se solicite dentro de dos meses o tres meses va a tener que carácter retroactivo desde el 1 de enero eh, esa gestión se encargan las inmobiliarias en, en realizarla en el momento que conozcamos el procedimiento, uh -huh. eh, nosotros, por ejemplo, que tenemos un departamento de alquileres específico, pues pues seguramente adaptaremos, lógicamente, la gestión para facilitar esa gestión con, lo, con los posibles inquilinos, claro. Claro, pues eso afecta al inquilino también a, a, al que alquila, claro. al arrendador. Exacto. Bueno, al arrendador realmente eh, no le llega en, la, en teoría, la transferencia no llega directamente al. al sino que llegará al, al propio inquilino. Entendemos que será el procedimiento, ¿vale? Ya uh -huh. digo, cuando. Cuando se sepa cómo se va a poder realizar la gestión, pues seguramente lo que haremos es eh, eh, aplicarlo dentro de la, nuestra propia gestión de intermediación para facilitar la ayuda, la consecución sí. de esa ayuda, de ese bono a, lo, a los jóvenes que vengan a buscar vivienda a la oficina. Sí, sí. Claro, todavía no se sabe porque incluso, eh, por poner un ejemplo, una persona que está empadronada, en, aquí en Jerez, pero va a alquilar en Madrid, por ejemplo, porque está estudiando o porque eh, está trabajando porque uno de los requisitos es que tiene que tener eh, un, un contrato de, de trabajo. Uh -huh. eh, el, el, tema, el tema de empadronamiento puede ser un, un inconveniente a la hora de, de solicitar esa ayuda o todavía no se sabe por qué no está sí, desarrollando Sí, pa Parece que se tendría que empadronar, pero bueno, eh, tan sencillo, entre comillas, ¿no? como empadronarte dónde vas a, a tener tu vivienda habitual. Ten en cuenta que uno de los requisitos es que ha de ser la vivienda habitual. Uh -huh. Por lo tanto, tiene sentido que, que, padrones que padrones de, en eh, en sitio te empadrones vayas, en aquel sitio donde vayas a alquilar. Tienes que tener un contrato de trabajo, eso sí. Tienes también? que tener un, un contrato de trabajo, cotizado mínimo tres meses en los últimos, en los últimos seis meses uh -huh. y no superar las tres veces el IPREM, uh -huh. que es, estamos hablando de 24.318 euros como, como tope en el año. Y eso, entre 18 y 35 años. Eh, bueno, Tiene que ser el titular del contrato, por ejemplo. O si sea, es una pareja y los dos cumplen los requisitos, ¿lo pueden solicitar los dos o solamente puede ser sí, uno? Sí, lo pueden solicitar los dos, es decir, no va por eh, vivienda, sino va por, por ocupante de la vivienda. Y que eso también puede ser pues, exacto, un beneficio también para, para el perfil de, de eh, esos eso jóvenes. Es. Incluso, puede, incluso aquellas personas sobre todo, que alquilan, por ejemplo, habitaciones, que también es el caso, ¿no? Es decir, eh, ...hay mercados donde están tan, tan altos los precios... ...que no te quedan más remedios que alquilar una habitación... ¿no? ...pues uh -huh. eh, si hay dos personas o tres personas... ...que, que alquilan el, el, el piso, la habitación... ...pues es por persona, no sería... ...en, es, en, los casos, en esos casos si sí los límites de, de, de precio de la habitación... Sí, ...en fechados. vez de ser 600 euros está en 300... Uh -huh. ...y el top al que pueden subir la comunidad autónoma... ...es hasta 900 o hasta 450 si es la habitación... Si consideran que es una, una zona tensión, tensionada, que se llama, ¿no? Decir, sí, que... que aquí en Jerez no tenemos zonas tensionadas, o ¿sí? No, aquí yo diría que no tenemos zonas tensionadas, por el momento no tenemos. Creo que tenemos una falta de oferta, pero no, te no, no diría que tenemos. No considero que tengamos una zona tensionada como para que tengamos unos, unos precios que la gente no se pueda, no se pueda permitir. <laughs> Insisto, es más un, un problema de oferta que ahora mismo que de precios. Porque cuando una zona tensionada se puede catalogar de una manera temporal, por ejemplo, eh, ya no centrándonos en Jerez, sino en la zona de costa, en los meses de, de verano, ¿se puede catalogar como eh, ese periodo como eh, zona tensionada? En mi opinión, no, porque eso es una cuestión estacional. Es, uh -huh. decir, es más, de, en otro tipo de, de arrendamiento, que es el arrendamiento que se llama incluso para uso distinto del de vivienda. Sí. O sea, cuando es un arrendamiento de temporada se Ajá. llama así, incluso la ley lo llama así, ¿no? Por lo tanto no lo considera de arrendamiento de vivienda permanente. Luego entiendo que ahí no, no, no seguramente no, no, no tendrá cabida este tipo de este tipo de no, Todo eso se irá viendo la nueva ley de vivienda que todavía no, claro, no, no está. Tiene aprobada. que salir el reglamento de cómo uh -huh. se va a gestionar, en definitiva. ¿vale? José Luis, estamos hablando de la cantidad de licencias que está habiendo en, en el municipio de Jerez eh, para nueva construcción, rehabilitación o viviendas que se están dedicando a, a apartamentos turísticos. Esto también ha provocado que hayan incrementado mucho las cifras de eh, inmobiliarias ¿no? eh, que están presentes en nuestra ciudad. Eh, antes de entrar, me comentabas que en 2012 había unas 70 agencias y que en este año 2022 ya hay 116. Uh -huh. eh, esto eh, eh, provoca una mayor competitividad entre las propias agencias inmobiliarias y también un cierto riesgo, ¿no? porque no todo el mundo está especializado o formado en el tema de renta. Claro, el problema aquí es que en nuestra actividad es una actividad libre que en la que puede establecerla pues, cualquier persona. Es decir, uh -huh. tú misma, con todo el respeto, ...es pues, eres una gran profesional de, tu, de, tu, de los medios. ...tú mañana quieres decidir abrir una agencia inmobiliaria... No, no, no. ...la puedes abrir mañana, sin uh -huh. problema ninguno, ¿vale?... Eh, ...pues, eh, haz un poco la idea, es decir, al final... Eh, ...estamos hablando de que el 70% de las... Eh, la, ...la gran parte de las viviendas que están... ...de las agencias que están funcionando... Eh, ...muchas de ellas se han abierto en los últimos años... Eh, ...y en algunos casos nos vamos a encontrar con personas... ...que no tienen la, cual, la cualificación suficiente... ...no tienen la formación adecuada... Eh, incluso no tiene a lo mejor pues, los seguros que hay que tener para, para garantizar un poco al final la, bueno, pues los derechos del consumidor. ¿no? Ten en cuenta que mmm, eh, cuando tú acudes a comprar una vivienda vas a hacer probablemente la mayor inversión en tu vida. Claro. Es decir, no estamos hablando de comprar con todo el respeto un kilo de patatas, es uh -huh. que, eh, estamos hablando de, de que vas a adquirir eh, la que va a ser seguramente la mayor inversión de tu vida. Eso, ponerlo en manos de cualquier persona que no conozcas, que no sepas qué trayectoria tiene, qué, qué formación, que, que si tienen los seguros, por si acaso, meten la pata en algo, creo que es bastante temerario. ¿no? Y eso sí que nosotros, precisamente desde JICA, intentamos que eh, bueno, pues todas aquellas agencias que se asocien eh, pues cumplan unos requisitos mínimos, unos uh -huh. estándares mínimos. Eh, para que lógicamente bueno pues velemos por porque el consumidor al final sus intereses eh, estén estén garantizados y por lo tanto nosotros por ejemplo a todos los asociados les exigimos un seguro de responsabilidad civil eh, les exigimos un seguro de caución que esto es algo sí. muy difícil de encontrar es decir que si alguien deposita una señal en una agencia para comprar una vivienda que sepa que eso está garantizado, por si al final esa agencia mañana de pronto te encuentras que, 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 ha, que ha cerrado y no hay nadie y Sánchez uh -huh. queda con tu señal. Yo me pondría el foco en, en eso, en que en busquen siempre ese sello de garantía. En este caso, es verdad que JICA eh, eh, nos preocupamos por ofrecer esa excelencia eh, inmobiliaria ¿no? que nos gustaba uh -huh. gusta mencionar, porque al final eh, se trata de dar el mejor servicio y con la mayor garantía al, al consumidor. ¿no? Que, ...que, que, al que tenemos, en el que tenemos que poner el foco... ...de nuestro, de nuestro día a día. Y también el, la, el asesoramiento ¿no? ...que conlleva cualquier tipo de transacción... ...ya sea por una compra o venta de inmueble... ...como por un alquiler a la hora de eh, tener esa tranquilidad ¿no? de todo lo que es el, el papeleo, la burocracia y después pues, garantizar que, que no haya problemas, pues, como estamos viendo ¿no? en, en muchos sitios de ocupación o de falta de pago de alquiler, sino que al tener el asesoramiento y el control de una inmobiliaria, de una agencia, eso te da también más tranquilidad tanto a una parte como a la otra. Claro, es que la actividad de, una, de un agente inmobiliario va mucho más allá de enseñarte un piso. Vale, es que va mucho más allá eh, entonces claro eh, todo lo que tenga que ver con ese asesoramiento en cuanto a como tú bien dices es que hay, aquí entran aspectos muy importantes entran aspectos económicos financieros eh, jurídicos que tienen uh -huh. una importancia técnicos incluso es decir que, eh, que, que son tantas las materias que se tocan a la hora de comprar una vivienda que si no tienes un buen asesor que conozca de todas ellas lo suficiente como para que eh, ...estés haciendo la operación eh, segura, de manera segura... Pues, ...pues corres un riesgo importante... ...por lo tanto yo apelo a que, a que busquen ese sello de garantía... ...que en el caso de JICA pues lo ofrecen... ...con todas las agencias que pertenecen a, a nuestra asociación... ...y que se aseguren muy mucho... ...de que la, las agencias que van a visitar... ...pues tienen su seguro de responsabilidad civil... ...que tienen su seguro de caución... ...yo creo que eso es muy importante hacer ese llamamiento... ...porque tiene mucho en juego... Y, y luego van a notar una gran diferencia entre bueno pues comprar una vivienda y que sea una experiencia una experiencia mmm, agradable, agradable y, buena. y que al final esté adquiriendo un hogar a que esté uh -huh. adquiriendo un problema eh, por cierto está habiendo mucho jaleo con el tema de la plusvalía es un tema <laughs> que podríamos <laughs> dedicar casi un, un programa si quiere al tema de la plusvalía sí sí el follón de la plusvalía sí sí bueno, afortunadamente se han producido sentencias en favor del, del ciudadano que vienen a decir bueno, pues algo que era una aberración, es decir, no se podía entender cómo gente que estaba vendiendo por debajo del precio que había comprado tuvieran que pagar una plusvalía, es decir, en vez de una minusvalía. ¿no? Al final no, no ha venido más que a darnos la, la razón la, la, el, el Poder Judicial para que, para que los ciudadanos de alguna manera ahí tengan un poquito de. No obstante, la pulvaría eh, sigue existiendo Exacto. en los casos en que sí hay un incremento de valor uh -huh. y al menos se ha establecido una nueva regulación mmm, que, por nuestra experiencia y lo, eh, el otro día precisamente también en un estudio que hicimos entre los asociados de JICA, comprobamos que estábamos eh, los valores de referencia que existen ahora, no? Uh -huh. eh, estuvimos comprobando también que se están, al final, eh, están siendo al, ligeramente superiores a lo que a lo que venían siendo anteriormente, con lo que al final eh, se está grabando más, eh, casi sin darte cuenta, pero al final está pagando más el, 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 el consumidor. ¿no? Pero bueno, esto es, esto es al final, eh, dinero hace falta para las arcas públicas y al final, si no era de una manera, pues, pues al final es de otra. ¿no? Pero, no, pues ahí están las, las agencias para ese asesoramiento y para sí, dar información, porque muchas veces tenemos hecho, el ciudadano mucho desconocimiento con respecto a todos estos eh, aspectos sobre leyes, normativas que van cambiando, se van actualizando constantemente, exacto. y de ahí la profesionalidad. De hecho, tenemos nuestros despachos de abogados especializados ahora mismo en el recurso de plusvalía, ¿no? uh -huh. que, que está siendo muy interesante y vamos, recientemente tenemos ayer mismo justamente una compañera hablaba de cómo se había ganado un recurso importantísimo ¿no? de una plusvalía. Y, y ese es, bueno, pues como tú decías, es un servicio más que ofrecemos sí. al final a los, a los clientes. Muchas veces creen que van a pagar unos honorarios, una comisión y tal, que hay veces que incluso llegamos a conseguir compensársela con el ahorro que le podemos provocar con nuestro asesoramiento. ¿no? Bueno, pues eso es un aspecto a tener en cuenta, ¿eh? porque no estamos hablando de dedos duros, es, es, es que así, estamos es hablando de, de bastante dinero. Eh, José Luis, yo me quedo con dos mensajes. Uno, que es buen momento para comprar y para vender. Uh -huh que existe más demanda que oferta, uh -huh. con lo cual el movimiento en el sector inmobiliario va a tener largo recorrido en uh -huh. nuestro municipio en los próximos 10 eh, años, eh, uh -huh. casi garantizado, y con esas eh, inversiones que están realizando diferentes promotoras para la nueva construcción en, en Jerez. Eso significa que cada vez viene más gente a uh -huh. vivir a, a nuestro municipio, uh -huh. que también es bueno y a tener en cuenta. Sí, sí, sí. José Luis, muchísimas gracias, gracias a por habernos siempre. acompañado. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, vamos a hablar con la sociedad de Hostelería de Jerez. Vamos a, a comentar con ellos varios aspectos relacionados con las fiestas que vienen eh, a nuestra ciudad en los eh, próximos eh, meses. También cierta incertidumbre, por supuesto, por la evolución de, de la pandemia. Así que estaremos con ellos eh, en unos instantes.